En partido disputado en el estadio Eto Vega de la ciudad de Santo Domingo, el cuadro verde y blanco de Bahía de Caracas sacó 3 puntos valiosos en su visita a tierras áchilas. El primer tiempo se caracterizó por mucha marca en el medio campo por parte de ambos equipos. La primera acción de riesgo llega tras este centro desde la derecha. La pelota le queda para la cabeza de Caicedo y su remate pasa muy cerca del vertical izquierdo del portero Ángel Mero. Intentaba el Santo Domingo. Tiro libre para el Bahía. El lanzamiento de Cristian Cedeño da en la barrera. El rebote le queda a Roberto González Quiñones, quien remata y el portero Carlos Muñoz contiene. Otro tiro directo esta vez para el Santo Domingo. Al cobro va Darío González y su remate es salvado por el portero Mero. Tras este mal rechazo va a llegar el gol del visitante. La pelota le queda servida a González Quiñones. Este se acomoda y con soberbio disparo pone el balón en un ángulo imposible para Muñoz. Golazo del Bahía. De esta manera los dirigidos por Telmo Hidalgo se ponían 1-0 arriba en el marcador. Luego de la conquista visitante, los locales intentaron con vano esfuerzo llegar a la igualdad. Los primeros 45 minutos culminaban con ventaja para los verde y blanco. La etapa de complemento fue más favorable para el Santo Domingo, equipo que desde los primeros minutos buscó la del empate. Balón que cae al área pivoteado por Tyrone González. El arquero Mero queda rebote. En segunda jugada Ángel Castillo remata y el portero interpone su humanidad para evitar la conquista. Nueva jugada para el Santo Domingo. Centro de Darío González para el ingreso de Domínguez y este que no puede anotar ante una nueva salvada de Mero. Sobre el tiempo de adición el Bahía va a tener la última del partido. Jugada entre González y Camacho. El tiro del delantero sale desviado. Al final fue victoria para el cuadro manabita. Para toda la gente de Bahía me dedicaba al profesor Colores Hurtado y un profesor muy que me ha enseñado desde muy pequeño, me cogió y me sacó a jugar fútbol profesional y el gol va para toda la gente de Bahía, ¿no?